hemos optado todos por dar un voto de confianza y seguir en la competición con los árbitros federados. Ah, o sea que se da de alguna manera marcha atrás, ¿no?, a la decisión primera, ¿no? Sí, en el sentido ese sí, pero vamos, con el compromiso del delegado de Cádiz de que va a tomar un poquito cartas en el asunto. ¿Se sabe cuándo van a empezar las competiciones? La semana que viene ya. Se respeta el calendario que se había sacado en un inicio. Ajá. Claro, porque no se borra ningún equipo, ¿no? En un principio los barrios creo que habían abandonado y creo, no te lo afirmo todavía, que han vuelto a la competición. Ajá. ¿Y eso crees que es positivo, lo más positivo para los clubes, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pienso que sí. Lo único que, claro, el malestar que teníamos durante toda la temporada, pues ha llegado un momento en que ha surgido, pero vamos, que se ha canalizado todo más o menos bien y lo bueno de todo es que ha habido unificación de todos los clubes y hay propuestas para el futuro, o sea que pienso que sí, que bien. Es la mejor forma, ¿no?, de ir de la mano todo el mundo. Sí, porque el final del todo siempre son los niños, se trabaja por los niños, entonces yo creo que va a repercutir en el tema de los niños. Entonces los niños aquí hay que trabajar por ellos y el fin son ellos, no somos nosotros. Ahí viene Antonio, Paco. Pero nosotros es el primer año, bueno, hace ya muchos años que no participamos aquí en la Copa, siempre hemos participado allí en la subdelegación de la línea. Entonces, claro, yo este año, pues como el equipo pre-Benjamín B, que ha sido el que he escrito, ha jugado pocos partidos en Liga, pues pensé de meterlo aquí porque iba a empezar antes la Copa. Hombre, nosotros siempre hemos querido ir, pertenecer a esta forma de participar, lo que es la Federación Gaditana, porque es que vemos que los niños sí están protegidos, aparte de las deficiencias que todos nos quejamos de mutualidad y arbitraje y otras cosas, pero lo que siempre hay que ir mirando es el bien del crío, la seguridad, hay que tener un seguro y una responsabilidad después de la federación, de unos médicos, y yo creo que la decisión que se ha tomado hoy aquí ha sido la más correcta. Sobre todo por la integridad de los chavales. Ahí están, mayormente eso. Los árbitros, por tanto, veteranos, incluso creo que también han mostrado su respaldo, ¿no?, a esta decisión unánime de casi todos los clubes, ¿no? Sí, porque mirando esto fríamente, pues ellos tienen que reconocer que el planteamiento que había hoy es razonable. Porque ellos, claro, ellos están ofrecidos a ayudarnos. Ellos pita los partidos era en caso de que la asociación tomara la decisión de desintegrarse de la federación, digamos. Entonces ellos prestaron su apoyo para decir, aquí estamos nosotros para ayudaros a organizar lo que es encarte. De todas formas hay muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Hay que ir mejorando muchísimas cosas porque, claro, el fútbol base en teoría está un poquito dejado por la federación. Porque somos, digamos, los clubes base, los clubes donde empiezan los ingresos para la federación, y la federación se han acomodado de una forma que solo miramos, que solo van mirando los intereses, porque, por ejemplo, el tema este de los balones que nos han impuesto este año, sin consultar con los clubes, sin consultar con nadie, y no nos dan opciones de ir a otras tiendas donde podemos tener unos beneficios, unos descuentos, sino nos obligan a participar con esos balones. Que sí, los balones serán buenos o malos, pero nos tienen que dar opción de poder comprarlos nosotros donde mejor podamos comprarlos. Y como es otro mucho ejemplo. Hombre, son poquitos ejemplos, pero como hay muchísimos. Se ha tomado una decisión y ha estado bien la cosa y estamos unidos, que es lo importante que faltaba aquí en el fútbol base. Y para que nos escuchen y valoremos lo positivo, que en definitiva que lo que estamos buscando es el bien de los niños, entre todos. ¿Se puede catalogar como una marcha atrás o que se ha recapacitado por el bien de los chavales y de la integridad física? No es marcha atrás, esto ha sido, nunca hemos hecho una decisión, una postura firme. Lo que sí hemos dado para que nos escucharan desde Cádiz, que nos tenían un poquito abandonados por la zona, y hemos tomado esta decisión y a partir de eso pues hemos hecho la asociación nueva que queremos formar con colaboración con todos los clubes y que nos escuchen de Cádiz todas las cosas y los problemas que tenemos desde aquí en Algeciras. Bueno, positiva, la mejor positiva, porque la verdad después de haber tenido dos reuniones anteriormente y barajando que sí, que no, al final los
los clubes se han concienciado y mentalizado, digamos, que sigue adelante. Una postura me parece bastante positiva, a donde realmente ellos han decidido, digamos, mayormente por el tema de motilidad para donde tuvieron seguro. Bien, como tú has visto, había dos representantes o dos compañías de seguro que estaban en lo alto para barajar recién caso que se tuviera que decidir otra decisión. Al final, después de llegar a este acuerdo, los equipos quieren nombrar, digamos, como unas comisiones y hacerle una petición a la Federación Gaditana, a donde una serie de acuerdos en un futuro, digamos, más inmediato, para que no vuelva a pasar, digamos, lo que viene sucediendo de aquí atrás. Y por lo menos ir mejorando lo presente. Y mejorando lo presente, como puede ser la maturidad. Y te puedo adelantar, va a ser la primicia, digamos, los medios de mi cantera minutos. Cuando hemos acabado de hablar con la Federación, hemos hablado con el estamento oficial, como ha sido con el subdelegado de la delegación comarcal aquí, Fernando Gallego. Se lo hemos dicho, y luego Antonio Bernay, como el delegado comarcal, donde ha puesto al consejero delegado de deportes, donde ha puesto un interés porque esto se solucionara. Tú sabes, soy empleado municipal y día a día a codo, todos los días me preguntaba la situación como estaba. Entonces me adelanta ya el presidente de la Federación Gaditana, que ya tiene prácticamente casi un acuerdo ya bastante avanzado con una clínica ya de aquí, del campo de Gibraltar, para intentar negociar realmente con otra clínica ya dejar apartados ya los nocturnos. Con idea realmente, digamos, de que los servicios sean mejores que los que actualmente. Entonces, positivo, bastante positivo, y los equipos han dado un golpe de estado, digamos, como digo, suelo decir yo, en lo alto de la mesa, diciendo que aquí estamos y por lo menos que se le están escuchando. A nivel personalmente, tengo que decir a Antonio Bernard, que es un tío comprensible, un tío, digamos, que se puede tratar, un tío de esto, lo mismo que Fernando Gallego, aquí en la subdelegación comarcal. Lo que pasa es que es un tema que se va de las manos, que mayormente es un tema mayormente de la delegación provincial, a donde, te vuelvo a decir, se va a barajar una serie de puntos a donde realmente se quiere con una reivindicación, digamos, para futuras temporadas que vienen, para ir mejorando. Pero ya no mejorando como club, mejorando a nivel federativo y mejorando, digamos, a nivel competitivo y mejorando en todos los estamentos, cómo se puede mejorar, arbitraje, en todo. Todos tenemos que ir unidos de la mano, Jesús. Eso es la conclusión principal, ¿no? Que se unen todos los estamentos. Incluso el colectivo arbitral veterano ha aprobado que sean los árbitros federados los que tomen la rienda de la competición. Definitiva, todo sea por el bien de los chavales, ¿no, Paco? La verdad que sí, y es de agradecer también a la Asociación de Árbitros Veteranos también, que han estado ahí, a la sombra, sin tener que intervenir nada, si ellos pronuncian de nada, donde los clubes fueron los que requirieron los servicios de ellos, a donde en ningún momento ha sido ofrecimiento del colegio árbitro veterano, a donde ellos han acatado, digamos, bien la postura que han tomado los clubes, y ellos se han expresado públicamente diciendo que ahí están para que le haga la falta al club. Los clubes, digamos, siempre y cuando que sean por necesidad de los niños, por capricho de dirigente, cualquier cosa, ellos no están dispuestos, pero mayormente por el tema de los niños. ¿Tú? Después de la tempestad viene la calma, ¿no? Porque ha sido una semana difícil, ¿no? Bastante, la verdad, bastante, y tú bien lo sabes. Y a nivel personal, llegando a unos comentarios, unos insultos hacia mi persona y hacia otro amigo más también, porque no decirlo, ha visto Tamayo, la verdad, bastante fuerte, Jesús. Pero bueno, en segundo plano lo puedo dejarlo, siempre y cuando sea el bienestar, digamos, el fútbol, como bien he dicho ahí en la reunión. Me gusta tanto esto y ahí estamos, digamos, al servicio, digamos, los clubes que quieran. A partir de ahora quieren ellos mentalizarse y hacerse fuerte, digamos, unidos todos. A ver si de una vez por todas lo consiguen entre todos y hacen una unión, porque como le he dicho anteriormente, que unidos, lo mismo que están dando pasos este importante, pueden conseguir otras metas bastante importantes y bien por el fútbol base de unos niños que empieza con cuatro añitos. Paco, por último, las competiciones siguen tal cual, ¿no? Los grupos, porque no se borra ningún club, ¿no? No, de momento nada, lo único que teníamos era la renuncia mayormente, era por el tema de los barrios, por no ser equipo, competir, digamos, realmente, por no haber mutualidad, a donde está su presidente ahí, representando el Club Deportivo La Villa de los Barrios, ha cogido y ha dicho que sigue estando en competición. La única reivindicación que hacía era de no ser, digamos, tener una mutualidad, un seguro, a donde una garantía, a donde estuvieran cubiertos los niños. ¿Y cuándo empieza la competición? ¿La semana próxima? La semana que viene empezamos a iniciar ya la competición. Llevamos una semana menos ahora mismo, pero intentaremos, digamos, que toda la semana intentar recortar un poquito, intentar tener la colaboración entre todos para intentar, digamos, sacar la competición de Copa lo antes posible.